Estuvimos el día viernes con Axel que nos recibió en, en el hotel donde él estaba eh, muy muy sencillo Axel nos recibió muy bien se eh, preocupó por la situación de, de Winca, que bueno que le fuimos contando lo que sucedía en Winka renancó la parte social que es lo que más nos importaba a nosotros eh, le, le comentamos lo que hacíamos en qué trabajábamos las actividades y bueno, él quedó muy eh, preocupado ¿no? por la situación de Winca. De, de y bueno, eh, ha sido invitado para ahora el 9 de noviembre, que va a ser el lanzamiento de unidad ciudadana en Winca Rinanco. Bien, eh, fueron aproximadamente 10 referentes de aquí de Winca hacia Santa Rosa a reunirse con, con Kicillof, ¿no? Sí, sí, fuimos 10 personas aproximadamente, que a la mañana fuimos unos. Un, 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 5 o 6 y a la tarde fue el resto que nos acompañó, pero realmente me quedé muy asombrado de Axel, muy, muy sencillo, muy una persona que se bajó. El, que hay otros ministros de Economía que en este momento no pueden caminar en la calle, ¿no? Él bajó tranquilo, nos atendió muy bien. Tiene mucha afinidad con los jóvenes, parece, ¿no? Sí, tal, tal Pepe. da la impresión. De... Sí, Pepe. Eh, tanto donde nos recibió había mucha juventud en, en el hotel y también en el, en el acto donde hizo él, mucha juventud. Vi de, de La Pampa, ¿no? Eh, de distintos pueblos de, de ahí alrededor de Santa Rosa. Realmente me llamó la atención la juventud que, que lo sigue a Axel. En el plano político, me decías, el 9 de noviembre se lanza Unidad Ciudadana aquí en Wincarnago como una opción política mirando al 2019 eh, en cuanto a la, in a la Intendencia. Eh, sí, se larga Unidad Ciudadana en el eh, Departamento General Roca. en ah, el ser, Departamento General Roca? Desde el Departamento General Roca, que ya está Gabriel Esteves confirmado. Estamos uh -huh. tratando de ver a, a Carro también que, que se, eh, esté llegando también. No está confirmado. Y estamos viendo eh, algún otro referente a nivel nacional y provincial. Hemos invitado a Axel. Eh, quedó en confirmar, ¿no? No, 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 está tampoco confirmado. Pero sí, el 9 de noviembre en la unidad básica de la Cámara va a ser el lanzamiento de la departamental de Unidad Ciudadana. Bien, eh, Pepe, por último querías también hacer una mención. Están necesitando donaciones de ropa en la unidad básica que está en Barrio Norte, por eso se solicita la colaboración de la gente, ¿no? Sí, Pepe. Eh, el, el roperito está funcionando a full y bueno, nos hemos quedado sin, sin ropa, sin calzado, eh, así que solicitamos a la gente de, de Winca, como siempre colabora la gente, ¿no? Si nos puede acercar ropa de bebé, de, de niño y de adulto, eh, nosotros estamos a partir de las 19 horas en la unidad básica de lunes a viernes en Malvinas Argentina 153.